Sin duda, para cualquier automovilista, los congestionamientos viales se convierten en un verdadero dolor de cabeza. David lo sabe bien. A diario transita por la Alameda Manuel Enrique Arauco. Frecuentemente debe aguardar con paciencia en medio del tráfico. Bueno, es complicado, quizás por el semáforo, desde ya siempre se hace trabazón y cuesta pasar a estas horas. ¿Qué representa esto para usted como automovilista? Es bien complicado porque hay veces que uno tiene asuntos que atender y llegar temprano pues a algún lugar y eso genera contratiempos. Esta situación se repite en la gran mayoría de calles primarias del área metropolitana de San Salvador. Autoridades de Obras Públicas y del Fondo de Conservación Vial avanzan en la habilitación de un corredor longitudinal metropolitano sin semáforos que permitirá la fluidez vehicular de este a oeste. Al poder hacer un corredor de este tipo, reencontramos las partes céntricas de la ciudad y de esta manera la ciudad se vuelve más eficiente, las inversiones vuelven a donde deben de ser y evitamos la dispersión urbana de una mancha que cada vez se vuelve más incontrolable. El corredor constará de 37.7 kilómetros e iniciará desde la zona del Poliedro y pasa por la autopista Los Chorros, Boulevard Monseñor Óscar Ranulfo Romero, Los Próceres, Arturo Castellanos, El Ejército y finalizará en el Boulevard San Bartolo en Ilopango. Propicia obviamente en mejorar la economía, ya que al poder desplazarse de un lugar a otro, estaríamos ahorrando combustible, ahorrando tiempo en suma. Esto mejora definitivamente la calidad de vida de la población, en este caso de la mayoría de la población que en este país habita en áreas urbanas como es en el área metropolitana de San Salvador. Según las autoridades, el corredor metropolitano longitudinal sur será el primer corredor sin semáforos del país y de la región centroamericana. El proyecto incluye además la construcción de 5 nuevos pasos a desnivel en diferentes puntos de la capital. Roberto Cardoza, TCS Noticias.